my mind and I'm losing control, but you know that I love that. And I feel like I'm ready to give and I'm ready to love, and you know that you want that. And I gave you my word and I show you my word, but you don't understand that I love that. If it mean that you tried, it's a mean that you lied, and a mean that you hide it, you the baby. Hola a todos, les saludo a Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes desde el Benito Villamarín en Sevilla. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Desde la casa del Betis, acá en Andalucía, con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. Bellísimo lugar, bello partido el que se viene. Cambia la posesión de la pelota. Ahí se viene, lo va a tener. Han regalado la posesión. Hay contacto, falta y decisión correcta del árbitro. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Acá está claro, la intención era jugar la pelota, pero había un rival de por medio. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Gran centro. Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. Ahí tienen una buena oportunidad de contra.
Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Perdieron la pelota. Y continúa por el costado. Messi. Lateral. Ahí va la pelota en el área. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ojo con este pase y ahora Messi. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Y el arquero Fernando, que le quiso hacer vista, esa pelota que pega en el palo y se mete. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Llega cortando bien y recupera. ¿Podrá cruzar la pelota? Esto puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Llega bien para tapar. Corner cruzado que llega justo. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños del arquero. Cuidado con esto, puede ser. Viene ahí el portero. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Y después de la entrada, la pelota lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Park. Regalado el balón. Hay peligro en el pase, ojo. Atentos con la jugada que puedan crear desde el lateral. Que toque atrás, que esa no falla. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Ojo que se puede venir la contra! Guerrero. ¡Cuidado que puede terminar en gol! La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Una pelota regalada. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Balón interceptado, no ha completado la jugada. ¡Le pega el arco! Vaya oportunidad que se acaba de perder. Romero. Guerrero. Gutiérrez. Guerrero. García. Buena pelota entre líneas, hay chance. Habrá saque de arco. Gutiérrez. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Rechaza el arquero y sigue el juego. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Se animó y le pegó. Providencia el cruce para tapar la pelota. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Fácil recuperación del balón.
Se viene acercando. Está complicado, pero lo sigue intentando. Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner. Córner al corazón del área. Un córner desperdiciado. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Aleja la pelota de su portería. Park. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Martínez. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos los arqueros? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Llueve el córner al centro del área. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. Han regalado la posesión. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Elía. García. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Gutiérrez. Guerrero. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Nos vamos al descanso y recuerdan aquel gol que cayó tan temprano en el partido. Bueno, esa es la diferencia. Qué lindo que ir ganando apenas salir del vestuario. Esto te cambia todo. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. El balón que sale disparado. Ramos. Y han perdido la pelota ahora. Esto puede terminar en gol. Ahí va avanzando con la pelota. ¡Gran centro! La pelota, lamentablemente, jamás conoció su destino. ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosa, pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosa diferente. Romero. Guerrero. Perdieron la pelota. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Atento, que parece buena. Es así, se tapan los centros. Messi. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí va, habilitado para definir. ¡Cómo era lo del arquero!
Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Moya. Messi. ¿Será que se viene el gol ahora? Buen balón en el segundo palo. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Park. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, en la contra. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Se ha frustrado el intento de contragolpe. Martínez. A ver si la cruza. Ojo con este pase, y ahora... Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, amarilla. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que se prepara el arquero y la barrera, Juega en corto. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. García. ¿Y si viene desde ahí? No era momento para la elegancia, solo para alejar el peligro. Han regalado la posesión. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo, habrá saque de manos. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Moya. Guerrero. Romero. Se asoman y la ve clara. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Ahí va la pelota en el área. Buena definición, pero se le escapa. El momento hubiera sido perfecto para que ese tiro hubiera salido mejor. Ahí se le fue la boncha. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahí se viene y lo va a tener. Suele pasar, la maldición del comentarista. Perdieron la pelota. Ramos. Gran pase, puede ser. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Martínez. Cero peligro luego de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. Va la pelota desde el córner a la olla. Llegó la bocha al área y la rechazan. Park. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Fácil recuperación del balón. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Gutiérrez. Guerrero. Por eso lo tienen este defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Regalado el balón. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Entra solo contra el arco. ¡Gol! ¡Gol! Para los que tenían dudas de quién manda en este encuentro, ahí lo tienen. Este partido ya tiene dueño. Martínez. Cuidado con esto y puede ser. Fue a bloquear el disparo.
Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achicando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. El árbitro que marca el final del partido. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante.